Y atención a esto, porque todos conocen los cuadros, las pinturas del gran artista plástico paraguayo Ricardo Migliori. Si su trabajo vuelve a cruzar fronteras, en este caso llega hasta el África, porque una cuenta de Instagram llamada Aula Creativa Guinea mostró cómo en una escuela de arte ubicada en Guinea Ecuatorial, en el centro del continente africano, concretamente en la ciudad de Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, los alumnos se inspiraron en la obra del artista paraguayo para elaborar sus trabajos. Primero dieron una clase sobre la vida y la obra de Ricardo Migliorisi y al final del taller cada uno pintó una obra utilizando el estilo, sobre todo los colores y las formas características de nuestro artista compatriota. Él se mostró muy emocionado en las redes sociales con este reconocimiento, digamos, que le llega por parte de amantes del arte de África, y escribió en Instagram, a ver, me gustan más que los míos, de verdad les digo, dijo Migliorisi, súper modesto, alabando las pinturas de estos jóvenes pintores africanos que estudiaron la obra del artista paraguayo en su clase de arte.